¿Cómo andamos, Raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí hice un tema al estilo de El Cartel de Nuevo León. Se titula El Peor de Mis Fracasos. Está grabado en el tono de re mayor en acordeón de mi y así lo vamos a sacar. Si tienes acordeón de fa, esta posición sería mi bemol. Si tienes acordeón de sol, sería fa. Así que re mayor en acordeón de mi, El Peor de Mis Fracasos. Como siempre en tiempo normal y luego lo vamos a sacar en tiempo de espacio. Pues así va la introducción, vamos a hacerlo ahora en segmentos. El primer segmento que vamos a trabajar es este. Todo lo comienza. Estamos trabajando aquí lo que es la escala de re en terceras. Vamos a ver este grado, aquí viene el grado número 7. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por donde es el 1 en la segunda octava, es este. Grado 6 y grado 4. Aquí va a ser 1, 2, 3, luego la C. Eso es. Dos veces, 1, 2, 1, luego la C. Esto es un adorno que hizo mucho y hace mucho este Javier Ríos de aquí. No es el único que lo hace, pero es uno de los que lo hace muy frecuente. Y es algo que el Cartel de Nuevo León también adoptó mucho. Eso es. Comienza de acá. Es 1, 2. Luego lo hace. Pues dos veces, 1, 2, 1, y luego le hace. Pues. Toma. Pues desde aquí, 1, 2, y luego una vez más lo va a hacer. Entonces, 1, 2, y acá. En tiempo normal. Tienes que hacer. Que más o menos trine ahí. Es. Comienza aquí en el grado número 3, en la escala de terceras. Más pasito. Una vez más. Eso
armónica es algo que se escucha, así que tienes que escuchar cómo va. Tan taran, taca, tan tara, tararara. Y luego ya finalmente. Escucho ahí, se lo estoy diciendo bien o no. Aquí se va a escuchar, a ver. Entonces, tres golpes, un, dos, tres. Entonces, tres veces, dos veces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Dos veces. Dos veces. Tienes que escuchar así. Hace un adornito que es, hace como una tipo paradita, segunda vez. Grado 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Si ya nomás se recorre del grado 5 en la escala de re en terceras. 5, 4, 3, 2, 1. Primer adorno que hace es un adorno de primera que va esta separación. Básicamente lo mismo. Hay que ver que lo estoy haciendo bien. Así. Bueno, la segunda parte es un poquito diferente. La primera parte es. Lo. Pues. Más. Pues sería en tiempo normal. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos acá, más que lo hacen en la octava de abajo. Lo hace un poquito diferente al que hicimos acá arriba, pero es básicamente lo mismo. Inicialmente acá lo hizo, además que lo hace diferente, hace la parte chicoteada primero. Entonces, además, lo que ha sido de ti. Vuelve a hacer otra vez la pasadita esa. Un, dos, tres. Un poquito diferente, pero muy similar. Hace un golpecito aquí en segunda. Es dos, dos, dos. Y luego vuelve a hacer otra vez la pasadita, la paradita que hace en la introducción, que es. Básicamente es un adorno de primera, segunda y se regresa para atrás a primera. Así que no hay que repasar esto porque ya lo hicimos en la introducción.
Inicialmente yo lo escuchaba así. Tres. Vuelve a repetir los ahorritos que hace acá. Luego lo hace. Vuelve a hacer este, el adorno, o un segmento del adorno que hicimos en la introducción, más que en vez de irse para atrás a primera, se va a tercera, se va a hacer. Y luego. Básicamente es igual como ya lo hicimos en el intro, es. Grado 5, 4, 3, 5, 4, 3, y luego se va al 1, se va del 1, 2, 3, 4. Aquí el 1 le hace dos veces, 1, 2, y luego 2, 3, 4. Aquí está trabajando lo que es el grado 1, 2, 3 y 4. Para regresarse, eso va a ser. Es donde empieza lo que es el coro, el estribillo. Una vez más lo va a hacer. Después sigue la melodía en medio. Y luego la música, los adornos en la segunda parte. Y finalmente es la terminación. La terminación básicamente es el adorno que hemos estado usando durante toda la canción. Que es... Se acaba de esa forma. Nomás que ya lo puedes hacer más pausadito como es al final. No hace cuestión de ponerte de acuerdo con tus músicos, con tus elementos del grupo. Puedes acabar acá para adentro o acá para afuera. No hay necesidad de repasar esto mucho porque ya lo hice, ¿verdad? Es todo, racita. Espero que les guste, les ayude en algo. Un saludo hasta el estado de la Florida, allá para la racita por allá que está y mira los videos de un servidor ahí, para los amigos de los gallos de Occidente. Saludos allá, échale ganas y pues puro para adelante. Suscríbanse al canal, aquí tenemos todo lo que ocupan para aprender a tocar el acordeón. Ahorita es el día 23 de junio de 2023. En este momento estoy haciendo videos de paga. Si quieres una canción, por algo ahí nomás, para las cocas, no cobro caro. Hay cualquier cosita, te complazco, cualquier canción que quieras. No importa el género, el grupo que quieras, aquí se hace, ¿okay? Saludos, comuníquete conmigo por medio de Facebook para hacer esa petición. Échale ganas y puro para adelante.